¿Alguna idea sobre dónde podría estar oculto este cuaderno? Es un teatro bastante grande, ¿sabes? Me temo que no. Pero en serio, ¿tan grande es? Oh. Eso es solo el vestíbulo. Espera a ver el auditorio. Te dejaré buscar mientras resuelvo unos problemas con los dispositivos meteorológicos. Me paso luego a ver qué tal vas, ¿vale? Claro. Puede que tarde un poco. Lo siento muchísimo. Las mejoras de la torre han requerido mi atención durante más tiempo de lo que esperaba. Espero no haberle hecho esperar mucho. En absoluto, señor. Sigo aprendiendo cuál es la mejor forma de moverme por el Helios. Hay tantas plantas, tantas cosas por ver. Bastantes, sí. Pero he guardado lo mejor para el final, querida. El gran teatro del Helios. ¿Vamos? Por supuesto. Esto, señora Archer, es el gran teatro del Helios. Vaya. Me alegro de que sea de su gusto. Este año tenemos una programación maravillosa. Y si mira atentamente allí arriba, aquel es su palco privado, desde el que podrá disfrutar de todas las obras. Aquel solía ser mi palco, pero es mi deseo que se lo quede como regalo de bienvenida y como muestra de mi aprecio por su investigación. ¿Qué? No. No sé qué decir, señor. Es lo menos que puedo hacer. Y, por favor, llámeme Nicola. Gracias. Pero, ¿qué dirá la gente? ¿No chismorrearán? ¿Yo, sentada en tu palco? No es mío, ya no. Y la gente siempre chismorrea. Me interesa bien poco. Vamos, te mostraré las vistas. ¡Claro! Un palco privado. Quizá escondiste allí la investigación, Aida. Siempre quise verla actuar. Thank you.
A partir de ahí, era simplemente cuestión de construirlo. Pero ya está bien de hablar de mí. ¿Qué puedes contarme, Ada? ¿Qué hay de tu familia? Tenías una hermana, si no recuerdo mal. Sí, Rose. Rose Archer. ¿Y si te parece que yo soy testaruda? Espera a conocerla. ¿A qué se dedica? Es periodista. ¿Ah, sí? ¿Es buena? La mejor. Aquí estamos. Espero que pueda ofrecerte mucho entretenimiento a bordo del Helios. ¡Es maravilloso! No podría agradecerlo lo suficiente. Fruslerías, querida. Sigue trabajando en tus teorías. Así me devolverás tu gratitud. Yo creo de verdad que estamos persiguiendo algo revolucionario, Ada. Solo falta la chispa final. Espero que Helios nos proporcione los recursos necesarios para encontrarla. Porque cuando lo logremos, habremos cambiado el mundo para siempre. Por cambiar el mundo. Por cambiar el mundo. Aquí no. Aquí no. Voy a otro departamento de laboratorios. Te daré una pista. Está en el centro de la acción. Claro que sí. ¿Y me vas a dejar que me apañe yo sola con eso? Diviértete. ¿Centro de la acción? ¡Joder! ¡Ada, ahora te entiendo! Sigo sin pillar esas visiones de Ada. O cómo la radio reprodujo nuestra conversación del pasado. Pero es como si todavía estuviera aquí. Guiándome hacia adelante. De acuerdo, centro de la acción. ¿Cómo llego hasta allí?
El gran Fabrier. Bonito bigote. Vale, si yo fuera una investigación súper secreta, ¿dónde me escondería? ¿Lo que hiciste? Te vi en el baile de máscaras, Rose. Todo esto es por tu culpa. She was here before. She is here now. She was here before.
¡Conciliaos! ¡Nuestro sufrimiento colectivo termina hoy! ¡Mierda! Aubrey, ¿dónde diablos te habías metido? Me hubieses venido bien hace 5 minutos. Has encontrado el cuaderno, ¿no? ¡Seguro que sí! ¿Eh? Sí, Aubrey, tengo el cuaderno. Y me he topado con Ludwig. Oh, no. ¿Estás bien? Estoy bien, Aubrey. Por suerte, Ludwig se ha calcinado, así que tenemos un problema menos. ¡Vaya! Una buena noticia después de otra. ¿Qué viene ahora? La noticia mala. Me he perdido. Creo que hay un ascensor por aquí, pero no sabría decirte con seguridad. Está demasiado oscuro. ¡Ajá! Ningún problema. Echa un vistazo a las luces a tu alrededor y dime cuándo empiezan a parpadear. ¿De acuerdo? Claro. No, nada. ¡Espera! ¡Ahora, Aubrey! ¡Ahora! ¡Ajá! Aquí está la cubierta 66. Punto siguiente, mandarte ese ascensor. Fantástico, Aubrey. Gracias otra vez, por todo. Voy a cumplir mi promesa. No tienes ni idea de lo bien que suena. Espera, voy a ocuparme de las puertas. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¡Ay! Ugh, ¡qué asco! Hay un cadáver de un hombre crucificado en la pared del ascensor. ¿Hay algún otro ascensor que me puedas enviar? Prefiero no tener que... ¡Es el único! ¡Es el único, Rose! Odio este sitio. Odio mucho este sitio. Inspira... Espera. Gracias por hacer esto, Rose. Sí,